todos los eclipses totales de sol se parecen. La luna se interpone entre la Tierra y el sol, tapando toda la superficie de nuestro astro rey y provocando una noche momentánea, una bajada de temperatura, un silencio extraño y una luz que podríamos calificar de metálica. Tras unos minutos en los que aparecen la corona y las estrellas, vuelve la luz. Entonces, ¿qué diferencia uno de otro? Astronómicamente, la corona nunca es la misma dependiendo de la actividad solar, y en cuanto a la vivencia personal, lo que cambia es el escenario. Cada eclipse se produce en una franja de unos 150 kilómetros que recorre la Tierra y hay que ir a buscarlo. La elección del lugar depende de la meteorología, de la posibilidad de no encontrar nubes que nos impidan su visión. Otra elección se basa en la hora en que se produzca y la diferente altura sobre el horizonte. El año pasado, nuestras intenciones de ver el eclipse del sol en Siberia se vieron truncadas por la burocracia rusa, que no nos dio el visado para verlo donde queríamos. No hay posibilidad de viajar libremente por Rusia, máximo dos escalas y sus correspondientes hoteles reservados. El punto de Siberia donde pensábamos ir necesitaba al menos de cuatro escalas, diversos trenes, guaguas, hoteles o campamentos y suerte. No pudimos ni intentarlo. El de este año entraba por Surat, unos kilómetros por encima de Bombay, y cruzando toda India, tocaba Nepal, Bután, Birmania y China para acabar en el Pacífico. Y además, era el más largo del siglo, 6,37 minutos de totalidad. Zenit Expediciones opta por India a pesar de que las probabilidades de verlo eran menores que en otros lugares, para observarlo al amanecer desde algún templo. Y la elección fue Omkareshwar. ¿Por qué? Buscando entre mapas, vimos una pequeña isla entre dos ríos y un pequeño pueblo. Seguro que tendría su templo. No conocíamos nada más del lugar elegido. Si lo cantaban al amanecer, pero lo bueno que tiene este eclipse, aparte de ser el más largo del siglo, es que vamos a poder cogerlo, por eso vamos precisamente a la India, cuando está amaneciendo. Con lo cual vamos a poder coger cuando el sol está bajito y entonces pues coge una referencia del paisaje. Los eclipses no vienen donde nosotros queremos, pues hay que ir ahí a buscarlo. Y mientras vas a buscarlo suceden muchas cosas. ¿Y cómo llegar? La filosofía de Zenit Expediciones no se queda exclusivamente en la contemplación del eclipse, sino que al producirse cada vez en un lugar diferente del planeta, nos da pie a viajar por esa zona, intentando llenar todos nuestros sentidos y discos duros de todo aquello que pueda resultarnos sorprendente y digno de ser posteriormente contado. Desde historias, mitología, leyendas, olores, colores, hasta la realidad de cada día y las enseñanzas que podamos adquirir de cada una de las culturas que vamos tocando. India tiene mucho que ofrecer y no podemos dejarlo pasar. Es por eso que no elegimos el aeropuerto más cercano al lugar del eclipse, sino uno alejado que nos permita viajar sin nada organizado, en sus medios de locomoción y como ellos viajan, para intentar aprender algo fuera de los circuitos turísticos. De los 1.200 millones de indios no nos cruzaremos con todos, pero podremos hacernos una idea de cómo se vive India desde India. Un vuelo barato, con llegada a Chennai, Madras, y salida desde Bombay, nos allana el camino. En medio quedan 3.500 kilómetros por el sur y centro de India que tendremos que hacer en 15 días, en cualquier medio de locomoción, exceptuando el avión. Nuestro recorrido será Chennai, Mamallapuram, Madurai, Cochin, Mysore, Goa, Kandwa, Omkareshwar. Y una vez terminado el eclipse, Omkareshwar Mumbai y vuelta a casa. El viaje por el sur de India promete costas, parques nacionales, ciudades y pueblos de nombre irrepetible, montañas, lagos, plantaciones, carreteras intransitables, trenes, guaguas, taxis, rickshaws. Durante el viaje nos vamos encontrando escultores de piedra, trabajadoras de las salinas, recolectores de té, animales, inmensos y silenciosos lagos, pequeños y ruidosos pueblos, comidas curiosas y picantes, carreteras cortadas por los monzones, pescadores de artes imposibles, lujosos barcos y
cutres guaguas, trenes llenos de gentes amigables y deseosas de intercambiar opiniones, hoteles sencillos y con váter de sentar, teterías de carreteras llenas de moscas y miradas, policías corruptos, ilegales, sueño, calor, frío, risas, muchos interrogantes y ningún turista. Mercados, templos, estaciones de tren y guaguas, baches, pitas, pescado, verduras, alguna cerveza, vacas, bicicletas, árboles caídos, inundaciones, interrogantes, ayuda, silencios, nervios, manos tendidas, fotos, divinidades, comida picante, camaradería, caras, niños, venta de mierda, monos, amabilidad, lujo, pobreza, movimiento, vida, santones y peregrinos, fiestas, música, cocinas, puestitos de chuches, oficios perdidos, elegantes mujeres, hombres esperando, niños atónitos y vergonzosos, mil dialectos, vendedores ambulantes, olor a comida, suciedad, moscas, más vacas, bodas, lluvia, sol, pieles oscuras, sonrisas sorprendidas. Y llegamos a Onkareshwar 2 días antes de nuestra cita, para ver el lugar, elegir el emplazamiento y hacer los preparativos. Pero Omkareshwar no es lo que pensábamos, es mucho más. Es un lugar sagrado y de peregrinación. Se celebra una fiesta importante. Una incesante marea de gente se mueve de un lado a otro. Suenan oraciones, cánticos y tambores a todas horas. Los templos, repletos de peregrinos, huelen a incienso y flores. Se vende de todo menos alcohol. Familias, ancianos, niños, vestimentas, colores, ofrendas, té, divinidades, aseo, descanso, artesanía, miradas, restaurantes y todo tipo de útiles. El día anterior al eclipse cruzamos el puente que nos separa de la isla entre peregrinos venidos de todas partes del país. Nos miran entre asombrados y perplejos. No debemos parecer turistas. O hace mucho que no ven uno y además parece que sabemos dónde tenemos que ir. Comienza la ascensión a lo alto del monte. Una empinada escalinata anuncia lo que suponemos nuestro objetivo. Continúan mirándonos. Que sí, ha sido bastante complicado, sobre todo porque hay que subir como 360 escalones y no son los habituales nuestros, sino que los peldaños son mucho más altos, como 30-35 centímetros cada uno y algunos hasta 40. Es complicado estar en una pequeña isla alrededor de dos ríos que lo forman en medio y bueno, es impresionante, tenemos un montón de gente a nuestro alrededor ahora mismo, asombrado por bueno, pues, estamos realizando. Dentro no vamos a poder enseñar todo porque no se puede meter una cámara dentro. Elenita, dinos algo. Estoy tan sofocada que no puedo ni hablar. Además, aquí como estamos en la atracción, puedes hacer aquí un planito de toda esta gente. Allá vamos. Madre mía. No fue nada. ¿Qué pasó? Llegamos al templo de Shiva. Una inmensa imagen vigila la isla. Rodeados de gente, intentamos buscar un lugar donde ver el eclipse. Pero ninguno parece adaptarse. No se ve bien la salida del sol. Tras un té de rigor, donde conocemos a 2 santones, pensamos en regresar. Vemos que la gente sigue hacia adelante en vez de volver a bajar por las escaleras. Parece otro camino, aunque más largo. Lo seguimos, y como a 1 kilómetro aparece el templo que, sin saberlo, nos había traído hasta aquí.
no era el de Siva el que buscábamos, y lo que aparece ante nosotros nos deja sin habla: el templo de Sinat. En la mitología hindú, una de las creencias más antiguas refiere que la tierra es una plataforma plana, sustentada por varios elefantes que, a su vez, se apoyan en el caparazón de una tortuga gigante semisumergida en un líquido lechoso. En el momento en el que ocurrían grandes sismos, una de las explicaciones más recurrentes era que algunos de los animales de la base se habían movido. Y eso era exactamente lo que estábamos viendo. Un templo, soportado por una larga serie de elefantes sobre el caparazón de una tortuga, la isla, rodeada de agua por todas partes. No nos lo podíamos creer. Y además, con sus cuatro puertas orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Lo fuimos recorriendo poco a poco, tras descalzarnos, y nos atrevemos a subir hacia esta antigua representación de la tierra plana. Suenan los cánticos. El eclipse es el 22. El 24 se inaugura una exposición en La Palma, Cosmovisiones, una esférica visión del cosmos que acabamos de terminar y que hace un recorrido sobre el geocentrismo y heliocentrismo y sus diferentes representaciones como contraposición a la creencia de que la Tierra era plana. Estar en este lugar es como retomar los documentos e ideas con los que hemos estado trabajando los últimos meses y verlos materia. Lo tenemos delante por el más afortunado de los azares. ¿O no? Lo fotografiamos desde todos los ángulos. ¿Cómo vamos a contar esto? Repuestos de la sorpresa, buscamos el sitio exacto donde al amanecer del día siguiente colocaremos nuestras cámaras para ver el eclipse, si las condiciones climatológicas lo permiten. Pero se pone a llover. Mal augurio. Si Ptolomeo y Copérnico hubieran estado aquí, o estuvieron. Ver y sentir esta representación de la Tierra plana en directo nos sobrepasa. No hay apenas documentación o no hemos sabido encontrarla. Es fascinante. El encuentro ya se merece el viaje, pero nuestro objetivo es el eclipse y mañana al amanecer estaremos aquí esperándolo. Bueno, nos encontramos en el lugar donde vamos a ver el eclipse. Esperamos que tengamos buen tiempo mañana, aunque hoy ha estado todo el día lloviendo. Pero bueno, tenemos bastante confianza en que sí y... Estamos en Ukhaniwar, lo que estamos viendo es uno de los templos más sagrados de la India, de los que quedan más antiguos de la época medieval y justo es donde intentamos que se vea el eclipse de sol. Digo intentamos porque está nublado. Esperemos que mañana a las 6:20, que es cuando se produzca el eclipse, podamos tener suerte y haya sol. Y lo veremos a través de la ventana que se ve al fondo, porque este edificio está orientado astronómicamente, con lo cual se supone que justo en ese lado es donde saldrá el sol. Eso es lo que se supone. Lo que no sabemos es qué pasará. Hoy es el día anterior, el día 21, a las 5:20 de la tarde. O sea, quedan poco más de 12 horas para que se produzca y la climatología nos es bastante adversa. No sabemos lo que puede pasar. Desde luego, mañana por la mañana, antes de que amanezca, estaremos aquí a ver si en aquella ventana de ahí atrás aparece el sol y los 3.500 kilómetros que llevamos a través de la India, pues tienen una recompensa. Las he tenido de otra manera, ¿eh? Porque hemos visto unas cosas impresionantes. Pero ya si vemos el eclipse ya sería el no más. Bueno, Elenita. Sería la guinda que colmaría la tarta. Venga, ya vamos, chicos. Mañana estaremos aquí. A las 4:30 de la mañana, aún de noche, salimos hacia el templo. Llueve. Caminamos en silencio entre el barrio y oímos los cánticos de los niños en la escuela.
para de llover. Faltan como 20 minutos, 25 minutos para el eclipse. Está nublado, creo que se oye la lluvia, pero bueno, nos queda una extensión de unos 10 minutos, un cuarto de hora para llegar y vamos a ver qué pasa. Estaremos allí. Esta ciudad nunca duerme. A 5 de la mañana y todo abierto, la gente funcionando de un lado para otro, venden, compran, cantan, ríen, música. El colegio ya está funcionando. No sé, bueno, vamos a ver si para un poquito de llover. Se está notando el cambio, que está todo nublado y con lluvia, pero bueno, estamos aquí contemplando el ambiente y sí, se nota algo. No lo podemos fotografiar, pero por lo menos lo estamos viviendo. Es la hora de la totalidad del eclipse y estamos refugiados en un templo que nos han dejado entrar. Está lloviendo, el monzón mucho, mucho. Así que no podemos salir fuera, se está oscureciendo. Y bueno, un poco tristes. Contentos por todo el viaje, pero tristes por no poder plasmar el momento del eclipse. Ahí fuera oscurece y nosotros aquí en el templo, esperando. Bueno, pues estamos ya en el momento de la totalidad. No sé si se aprecia que está absolutamente de noche. No vemos nada, está lloviendo a mares. Estamos metidos aquí en un templo. Y bueno, nada, vamos a esperar los 3 minutos y volverá aparecer la luz otra vez. Nada, una pena. Empieza a volver la luz. Acaba de terminar la totalidad. Ha durado 3 minutos 30 segundos. Es hora de recoger las cosas para salir hacia Mumbai. Llevamos algunos kilos de menos y muchas vivencias más en la mochila. Aún nos quedan unas 5 horas de guagua, 10 de tren y 36 de avión y aeropuertos para volver a casa a preparar el siguiente. El año que viene, en la isla de Pascua.
ഒന്നുണ്ടൊരു കളകള മധുഗീതം ഇളവെയിലിനു മിന്നാരം ഊഞ്ഞാലാടണ ഓലെ ഞാലികളാകാം ഈ നേരം ഹൃദയം സ്വർഗം എന്നെന്നും സുഖസാന്ദ്രം ഓളം കഴുകിയ തീരം പാടണ മംഗള സംഗീതം ഇത് പുളകിത സംഗീതം